La Casa del Ganadero, que se encuentra actualmente ubicada en el municipio de La Laguna, está sirviendo de refugio para todos aquellos animales que han sido evacuados de diferentes municipios. Desde el Ayuntamiento de La Laguna y desde el Área de Desarrollo Rural, queremos trasladar que estamos a disposición de cualquier necesidad, cualquier servicio que sea útil para que estos animales y los ganaderos se sientan totalmente atendidos. El desalojo fue bien, ahí estábamos pendientes allí que nos avisaran. Fue el alcalde a mi casa a avisarme que ya había que desalojar porque ya teníamos el fuego cerca y sobre la marcha, pues el alcalde lo mandó los camiones y cargamos un poquito del 10, del 10. Y con comida, con los animales, con todo, con todo. Con todo. El problema del ganado es que no se puede dejar de un día para otro, porque les dan tetera, a muchas de ellas les da tetera porque cogen mucha leche en el ubre y entonces se enferman de los ubres. Entonces todos los días hay que ordeñarlas. Las mías, por ejemplo, están acostumbradas a ordeñarlas de madrugada, pero la ordeñé ayer hasta ahora más o menos y hoy es la misma hora más o menos. Bueno, aquí estamos, tenemos como un pequeño refugio de los animales que hemos tenido que atender de esta catástrofe de diferentes municipios de la isla, donde tenemos actualmente más de 700 cabras, más alrededor de 100 ovejas, tenemos cochinos, tenemos ovejas peligüey, tenemos también algunos patos, burros, caballos, vacuno de engorde, vacuno de la raza vasta canaria. Pues tenemos es como un arca de Noé en pequeño que nos ha servido este recinto que es la Casa del Ganadero del Cabildo de Tenerife. Y también hay que dar un gran valor a la labor que han hecho nuestros ganaderos. Han puesto a su disposición desde la madrugada del viernes a recoger desde las 4:30 de la mañana, comenzaron en el municipio de Santa Úrsula, en la zona de Pino Alto, a traer animales con sus pequeños camiones, pero camiones homologados para el transporte de animales vivos. Han colaborado desinteresadamente, ayer estuvieron prácticamente todo el día trayendo animales para acá, de Ravelo. Que hubo que desalojar una granja de las más grandes que hay aquí en Tenerife, tanto en vacuno como en caprino. Anoche ya dábamos casi que por terminado la aparición de ganado y no fue así. Pues a las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana nos entraron 48 cabras y ovejas y después a las 2 de la mañana entraron dos caballos y a las 3:30 de la mañana pues entró otro caballo más, ¿no? Y hoy estamos pendientes del norte de Tenerife, en la zona de Benijo. Estamos ahí avisados de la posibilidad de que habrá que traer y hacernos cargo de 400 cabras más.